estén súper bien. Bueno, como pueden ver, hoy día les traigo un video que tenía muchas ganas de hacer después de haber estado un poco ausente por aquí en YouTube. Pero básicamente pronto les subiré un pequeño Q&A, un pequeño preguntas y respuestas para explicarles todo lo que pasó. Sin entrar en detalles, simplemente necesitaba tomar un poco de tiempo para mí. Así que sí, ya saben que YouTube es un pasatiempo que me encanta, pero no es una obligación, así que es por eso que a veces me desaparezco un poco, aunque sigo estando activa en mis redes sociales como Instagram, sobre todo en mi Instagram, que sería Future Physicist, por si me quieren seguir. Pero bueno, básicamente hoy día tengo que tener un día muy productivo, tengo muchas cosas que hacer y es por eso que se me ocurrió que sería una buena idea mostrarles todo lo que quiero hacer y grabarles y subirles un video para poder motivarlos también a ustedes. Así que sí, el plan del día es básicamente quedarme en mi depto estudiando hasta como las 12, después de 12 a 1 voy a almorzar y después a la 1 me voy a la biblioteca con una de mis amigas porque queremos estudiar juntas. Ahora mismo lo que voy a hacer yo creo que es estudiar inglés. Tengo que hacer unas fichas resúmenes de historia, de matemáticas y de física. Pero también me acaba de llegar un mensaje de que tengo que ir a buscar un paquete. Así que primero haré eso para salir antes de empezar a estudiar y encerrarme. Así que sí, haré mis videos con un paquete y después me pongo a estudiar. Bueno, antes de seguir, les quería hablar sobre el patrocinador de este video, PDF Element. Si me llegan siguiendo desde hace varios meses, saben que llevamos colaborando juntos un largo tiempo, pues el programa ofrece una poderosa herramienta de productividad. Por si no saben lo que es, PDF Element es básicamente un programa que descargas en tu computador que te permite editar documentos del formato PDF como si fuese un documento Word. Personalmente, como estudiante, paso varias horas al día delante de mi computador, pues a pesar de tener la suerte de ir a clases presenciales, algunos profesores prefieren mandarnos la materia de su clase por adelantado. Por ende, para poder tener un estudio eficiente, utilizo PDF Element para poder estudiar de una mejor manera. Este programa me permite tener que imprimir todo esto porque además no tengo impresora, así que tendría que salir a imprimirlo, pero también me permite, por ejemplo, destacar los elementos más importantes, agregar anotaciones o agregar post-its en los que noto pequeñas preguntas que le quiero hacer a mi profesor sobre lo que no entendí. Para editar y modificar tu PDF tienes una gran cantidad de herramientas en la interfaz que pueden ver ahora mismo, que además es muy estética pero sobre todo ergonómica a la hora de trabajar. Todo esto me facilita el estudio en línea y por las circunstancias actuales estoy segura que ayudará a más de uno. Entonces, si lo quieren descargar, les dejo el link en la cajita de descripción. Es totalmente gratis y realmente se los recomiendo ya que les puede ayudar considerablemente para ser más productivos con sus estudios. Bueno, ahora sí, sigamos con el video. Chicos, ya acabo de terminar de almorzar, así que ya me voy a la biblioteca para estudiar con mi amiga, porque bueno, ahora mismo ya estoy estudiando desde la mañana, pero ahora quiero seguir estudiando, pero para no quedarme en mi depto, para cambiar un poco de lugar y también para estar motivadas, voy a la biblioteca a estudiar con una de mis amigas, porque así podemos ayudarnos, motivarnos, simplemente es una experiencia mejor. Ya estoy lista, solo me falta poner mis zapatos, ordenar mi mochila de lo que voy a llevar y ya voy a la biblioteca y les mostraré todo eso. Así que sí, ya vamos a la biblioteca y de hecho me tengo que ir ahora mismo si no voy a estar atrasada. Thank you.
Como les conté, tengo un examen de inglés en menos de un mes ahora, así que lo que estaba haciendo durante esta sesión de estudio en la biblioteca es básicamente estudiar inglés. Estaba estudiando en mi libro de texto, que de hecho si quieren las referencias se las dejo en la cajita de descripción, al igual que un video en el que hablo con más detalles sobre mi examen de Cambridge, pero sí. Básicamente lo que estaba haciendo era estudiar inglés para prepararme para un examen muy importante que tengo muy pronto. Y después de una sesión de estudio de 4 horas con mi amiga decidimos que era tiempo de irnos porque estábamos las dos muy cansadas. Así que nos fuimos al Starbucks para tomarnos y comernos algo, porque después del esfuerzo viene la recompensa. Chicos, acá llegar a mi depto, son actualmente las 6:45 y básicamente lo que quiero hacer ahora es descansar, yo creo que unos 15 minutos, es decir, hasta como las 7 de la tarde, y después me pondré a estudiar porque alcancé a hacer un capítulo de inglés entero, lo que me tomó mucho tiempo, y también empecé a hacer una ficha de resumen, así que quiero terminar esta ficha de resumen que es para historia. Así que sí, básicamente voy a seguir estudiando un poco, probablemente no quiero forzarme mucho, así que estaré trabajando pero descansando también un poco, así que sí. (Risa)